Capítulo 1. Los orígenes. Sección 6A. Crónicas de un divorcio. Parte 1. En esta fotografía vemos a mis papás en unas vacaciones en Acapulco, posando tiernamente en una foto. Llegó el mes de octubre de 1985. Mi mamá tenía 7 meses de embarazo. Y mi tía Teresa iba a cumplir sus 15 años. Para ir a la fiesta nos fuimos en un autobús. Mi papá debió de haber comprado boletos directos a León. Sin embargo, mi papá compró con escalas y sin baño, por ahorrar unos pesos. Así que el viaje, que rutinariamente iba a durar únicamente 6 horas, duró 12. Y bueno, entonces entre el tramo largo, que fue de la Ciudad de México a Querétaro, no hubo ningún baño. Los baños estuvieron disponibles hasta la ciudad de Irapuato. Y fue hasta ahí donde pudimos bajar al baño. Mi mamá, por aguantar tanto tiempo, tuvo problemas y cuando quiso hacer del baño simplemente no pudo. Así que cuando llegamos a León, ella estaba muy hinchada y tuvo que ser hospitalizada. Le diagnosticaron falla renal y tuvieron que hacerle diálisis. Tuvo amenaza de aborto y se le prohibió viajar mientras duraba su embarazo. Pasaron unos días y mi papá fue por mi mamá, quien fue dada de alta en el hospital. Mi papá regresó a México con Javier y conmigo. Eire y Brenda se quedaron en León con mi mamá. En esos días la casa tenía láminas de cartón con chapopote, soportadas por vigas de madera. Como la casa estaba relativamente sola, mi papá se le hizo fácil quitar las láminas para poner el colado. Entre mi papá y Javier quitaban las láminas para ahorrarse el pago del albañil. Cuando mi papá y Javier estaban arriba de las barras quitando las láminas, yo subí y les dije que les quería ayudar. Ellos me gritaron que no, que me bajara. Sin embargo, yo no les hice caso. Entonces caminé por una de las láminas, pisé donde no había viga de madera. La lámina, como era de cartón, se rompió y yo caí al suelo. Y dicen que caí de pura cabeza. Perdí el conocimiento a causa del golpe. Y todo lo anterior que les acabo de contar, a mí realmente me lo contaron, porque no tengo ningún recuerdo de ese momento. Me llevaron a tomarme unas radiografías y aparentemente, como no tenía fracturas, podía irme dado de alta. Sin embargo, le aconsejaron a mi papá que me hiciera más estudios. Mi papá dijo que sí, pero nunca dijo cuándo. Me llevaron caminando del hospital a la casa. Yo realmente no podía caminar, aunque estaba supuestamente dado de alta. El simple hecho de que me diera el sol me era lastimoso, me dolía mucho la cabeza, no podía abrir bien los ojos, la luz me lastimaba. Entonces me puse a llorar mientras caminaba. Realmente me sentía muy débil. Ese fue mi primer recuerdo después del accidente. Para que yo no llorara, pasamos a una tienda a comprar una gelatina para que me la comiera en el camino y mientras seguimos caminando a la casa. También, cosa rara, me llevaron caminando, no tomaron taxi ni carro ni nada. Ese camino fue muy tortuoso. Ese camino está entre los 5 caminos más horribles que he recorrido en toda mi vida, pese a que lo he recorrido ya miles de veces. Yo perdí la memoria al momento de regresar a casa y ver a Javier, si lo reconocí. Sin embargo, yo mismo no me recordaba, no sabía quién era yo, no sabía cómo me llamaba. Mi papá notó eso y, para evitarse problemas, no me mandó al kinder. Con el pasar de los días fui recordando casi todo, pero sí había pedazos en mi memoria que no regresaban. Entre ellos, yo no sabía dónde estaba mi mamá. Por las noches me despertaba buscando a mi mamá, y aunque ya me habían contado que estaba en León, Guanajuato, yo tenía la esperanza de buscarla. Me iba caminando en silencio al patio, y al ver que no estaba, me ponía a contemplar el cielo y me ponía a llorar en silencio. No hacía nada de ruido para no despertar a mi papá o Javier. Sin embargo, aunque las expectativas, ya las tenía en mi memoria, cuando mi cerebro volvía a vivir dichas experiencias, era tan grato que me cautivaba, y así duré varios meses. Por ejemplo, el sabor de aquella gelatina que comí por primera vez se me hizo tan maravilloso que, a pesar de lo doloroso que fue el viaje, fue casi grato gracias a aquel místico sabor de esa gelatina. Cuando escuchaba las canciones de radio me ponía a llorar, todas se me hacían muy hermosas, aunque algunas a la fecha ya no las puedo volver a escuchar, se me hacen ridículas. Pero en aquel tiempo, como eran experiencias nuevas, se me hacían maravillosas.
Cuando vi un espejo también quedé cautivado, no por mi imagen, aclaro, sino porque cuando pude experimentar con el espejo y agua vi que la luz se refractaba, es decir, cambiaba su posición de la posición de la cual se reflejaba la luz cambiaba. Y entonces, como estaban cambiando las láminas, estaban poniendo el colado en la casa, no estaba la televisión conectada. Entonces yo me la pasaba jugando durante varios meses con un espejo y agua a la luz del sol para entretenerme. Y se me hacía muy muy entretenido ese juego, se me hacía cautivador. Y lo mismo pasó cuando redescubrí las burbujas. Durante meses duré fascinado con las burbujas de jabón. Aquí está mi papá y mi mamá en la boda de unos vecinos. Por fin llegó diciembre. Mi papá había puesto el colado en la casa. E íbamos a ir a León para traer a mis hermanas y mi madre para darle la sorpresa. También Brenda y Aira se habían quedado ese tiempo sin estudiar. Llegamos a la casa un par de días antes de la primera posada. Mi madre estaba en días de dar a luz y su estado seguía siendo delicado, por lo cual se encontraba hospitalizada. Así que cuando llegamos a León yo no pude verla. Mi papá todo el día se la pasaba en el hospital con mi mamá. O por lo menos eso decía, porque se iba desde temprano y llegaba hasta la noche. Cuando estábamos en León, nuestros tíos cubrían todas nuestras necesidades, sin pedirle nada a nuestros padres. Cualquier otro año hubiera disfrutado lo maravilloso que era estar con mis primos tanto tiempo, salir al campo a jugar. Sin embargo, ese invierno yo estaba distante. Prefería estar solo. Me dediqué más a observar los detalles de todas las cosas, insectos, plantas, animales, aves, las chivas, los puercos, todo lo que estaba en la casa de mis abuelos se me hacía maravilloso, todo era realmente nuevo para mí. Fui redescubriendo todo poco a poco sin dejar de maravillarme. Casi no jugaba con mis primos. Por otro lado, mis tíos eran muy tendientes a jugar bromas pesadas. Con el paso del tiempo yo aprendí a esquivarlos, pero ese año yo estaba como nuevo, yo era demasiado inocente y creía todo lo que me decían. Si me decían ven, yo iba, si me decían prueba, yo probaba. Y uno de mis tíos me dio comida echada a perder a manera de broma y yo al probarla pues no la escupí. Y así aprendí a la mala que no tenía que creer todo. Cuando estaba en León con mi abuelo Irineo, me despertaba a las 5 de la mañana para ir a traer plantas para darle de comer a las chivas. Yo no lo supe en ese momento, pero el arduo trabajo de campo fue lo que me hizo reconciliar el sueño. Por ello, cuando estaba en León no tuve problemas de insomnio y cuando volví a la Ciudad de México los volví a presentar. Cuando estaba explorando la casa vi la carreta de helados de mi tío Silverio. Yo me subí a ella y comencé a jugar, corté hojas de una planta y las enrollé como si fueran conos de helado y jugué a que vendía helados. A la mañana siguiente pasé por el cuarto de mis abuelos y vi a mi tío Silverio fumando un cigarro, sentado en el sillón de la sala. Entonces él me dijo, niño, ven, ¿quieres un helado? Entonces me acerqué y le dije que sí. Entonces él tomó mi mano con mucha fuerza. Yo comencé a jalonearme para que me soltara y él apagó su cigarro en mi puño. Entonces él me soltó. Yo, como estaba forcejeando para soltarme, la inercia me hizo caer al suelo. Entonces salí corriendo mientras él me gritaba, no te quiero volver a ver en mi carrito de helados. No lloré, no grité, ni dije nada. En esos tiempos me habían educado que si un adulto me regañaba era porque lo merecía. Aunque tengo que admitir que cuando estaba jugando en el carrito de helados se me hizo extraño que ninguno de mis primos quisiera jugar conmigo. Pero tampoco me advirtieron de lo que me iba a poder pasar. Mi hermana, más bien dicho mi nueva hermana, quien nombraron Adelaida Guadalupe, quien de cariño le digo Lupe, nació el día 16 de diciembre. Tenía pocas horas de nacida cuando presentó episodios en los que dejó de respirar. Afortunadamente la pudieron restablecer. Mi hermana Carmen, cuando fue a ver a mi mamá al hospital, le dijo, te aconsejo que bautices a la niña y que le debes de tener muchísima paciencia, ya que esta niña es igual a ti. Así mi mamá tomó la decisión de bautizar a mi hermana a los pocos días de nacida. Los padrinos de bautizo fueron mi tía Chabela y mi tío Patricio. Y en esta fotografía vemos a mi mamá, mi tío Patricio, Lupe, mi tía Chabela y mi papá. Como mi mamá ya había sido dada de alta, mi papá estuvo tan contento que decidió ir a su viaje tradicional a traer acerrín. Como en aquel tiempo se hacían tabiques
era necesario usar aserrín para su fabricación. Se fue 2 o 3 días con mi tío Patricio. Y curiosamente llegaron sin aserrín y sin dinero. 30 años después, cuando íbamos pasando por una avenida de León, Guanajuato, muy famosa porque hay una cantidad muy grande de prostitutas ahí, mi papá no dice en voz baja: "Uy, os tocó venir por el aserrín". Mi mamá sospechaba lo que mi papá hacía, por eso estaba muy distante con él. Sin embargo, no le dijo nada. Como mi mamá seguía estando delicada, a mí no me dejaban estar con ella. Era muy raro que pudiera pasar 5 minutos al lado de mi madre. Las posadas era la celebración religiosa más esperada para todos los niños en ellas. Una persona o varias compraban dulces, confeti, velas, luces de bengala, preparaban ponche, atole y compraban pan o galletas de animalitos para darles a todos. La familia se dividía en dos grupos. Cuando estaban cantando las tradicionales posadas, unos iban a estar afuera de la casa con las velas encendidas, cantando a los que estaban adentro, pidiéndoles posada. Los que estaban afuera se identificaban en los cantos como José y María, mientras que los que estaban dentro eran los posaderos, y al principio negaban el asilo a los peregrinos. Sin embargo, cuando ya se lograban identificar como José y María, los dejaban pasar, cantando "Entren santos peregrinos". A veces al pasar les arrojaban confeti, pero si no les arrojaban al pasar, no importa. Al pasar tenían que rezar un rosario, y durante el rosario arrojaban el confeti y prendíamos las luces de bengala. Al término de este, daban a cada quien un vaso de atole o ponche, galletas, dulces, y a veces también al final de la posada colgaban una piñata y la rompíamos. Eran 9 posadas. Era una conmemorando cada mes que duraba el embarazo. La primera iniciaba el día 16 y la última y más espectacular era la del 24 de diciembre, la cual tradicionalmente se celebraba a medianoche, y en ella se culminaba celebrando el nacimiento del niño Jesús con lo que es el cántico del arrullo del niño, con cánticos muy específicos para ese día y repartiendo más dulces de lo habitual. La posada del 24 se la dejaron a mi mamá, y una de mis tías le dijo a mi mamá que tenía que ser bastante espectacular porque tenía que compensar lo que habíamos comido sus hijos en ese tiempo. Mi papá fue al centro a comprar los dulces y me llevó con él, aunque no veo para qué rayos me llevó. Yo no sabía aún cómo funcionaba eso de las posadas, o si lo sabía, ya realmente lo había olvidado a causa de golpe. Mi papá es de los que para comprar busca todos los puestos donde se vende y pregunta los precios una y otra vez, y recorre las varias opciones hasta que agota el número de ellas. Compra varias cosas en distintos puestos, siempre regateando y pidiendo pilón. Eso hace que las compras se prolonguen mucho, realmente mucho, y cuando eres niño es realmente una agonía soportar esas cosas. Cuando acabamos de comprar, le pregunté a mi papá que para quién eran los dulces. Y uno de mis tíos me dijo: "Son todos para ti". Entonces yo quedé maravillado, aunque medio que dudé en ese momento. Debido a que mis tíos varias veces me habían engañado, ya comenzaba a pensar que eso era una broma. Sin embargo, al llegar a casa, le dieron los dulces a mi mamá, y cuando estuve con ella solas, le volví a preguntar a mi mamá para quién eran esos dulces, y ella me dijo: "Son todos para ti". Entonces quise agarrar uno y me dio un manotazo y me dijo: "Hasta que arrulles al niño Dios, no habrá dulces". Y era una cantidad impresionante de dulces, bueno, para mí, que era un costal y medio. Con ansias esperé en la posada para que me dieran mis dulces. Sin embargo, me venció el sueño y me dormí. A la mañana siguiente fui a buscar a mi mamá para pedirle dulces, y me dijo que primero tenía que desayunar. Cuando hube desayunado, me dio una cajita con 2 puñados de dulces. Yo estaba decepcionado porque yo pensé que sí me iban a dar mucho más dulces, si bien no un costal completo, por lo menos una cantidad mucho más grande. Y entonces todos comenzaron a reír de mi decepción. Entonces me di cuenta que había sido engañado vilmente y me fui corriendo llorando. Aunque en otras circunstancias se hubiera contado como berrinche, realmente ese momento sí, yo estaba muy creído de los adultos. Estaba llorando con mucho sentimiento. Dice un dicho popular que cuando llegas al fondo solo queda comenzar a subir. Y es justo en ese momento cuando algo así pasó. Fue cuando mi mente creó, o eso pienso, que creó a mi primer amigo imaginario.
era un dinosaurio hembra con quien estuve hablando en ese momento y me dio ánimos para seguir. Poco después me vieron llorando mis primas, Carmelita y Lucy. Me dijeron que fuera por los dulces y que no fuera tan creído. Cuando volví por los dulces, la mayoría de estos ya no estaba, ya que mis primos y mis hermanos, al ver la caja destapada, comenzaron a agarrar. Acepté mi ingenuidad y me fui a comer el remanente de mis dulces con mis primas Lucy y Carmelita, quienes también compartieron sus dulces conmigo. Regresamos a la Ciudad de México el mes de enero de 1986, cuando fuimos a la colonia agrícola oriental para que mi abuela Elvira conociera al nuevo bebé. Mi papá estaba pensando que ese bebé le iba a fascinar a mi abuela Elvira porque tenía la tez muy muy clara. Mi abuela, al enterarse que se llamaba Adelaida, le reclamó a mi papá y le dijo: ¿qué no sabes que así se llamaba la esposa de Rodolfo? Y desde entonces, digamos que mi hermana Adelaida no fue la favorita de mi abuela. De vuelta en casa, retomamos nuestras vidas cotidianas, que con el convivir día a día, fue que mi mamá se dio cuenta que yo había olvidado el nombre de muchos objetos y muchas otras cosas que yo ya conocía, como por ejemplo el nombre del yogur, la calculadora, el espagueti, el martillo, los bolígrafos, etc. Muchas cosas las había olvidado. Fue cuando entonces se dio cuenta, bueno, estuvo preguntando y se dio cuenta que me había caído y sufrí amnesia, y que no me hicieron estudios posteriores, aún notando mi cambio de comportamiento. Ella se enfureció tanto con mi papá que dejó de hablarle, y entonces cruzó por primera vez en su mente la idea del divorcio. Fin de la sección 6A.